Este próximo 30 de junio a las 8:30 de la noche al Teatro de las Torres de Satélite, porque vamos a hacer un show preciosísimo. Vamos a estar juntos por primera vez, y ojalá no sea la última, el rey del bolero, Carlos Cuevas, y un servidor con nuestros músicos para hacerle pasar una noche inolvidable. Boleros y tangos, y nada más y nada menos que con el rey del tango, Hugo Jordán, y un servidor. Vamos a mis piratas del bolero, un ensamble de tanguistas, nos vamos a prestar a rechupete. Si te gusta el tango, si te gusta el bolero, acompáñanos. Entre boleros y tangos, ¿qué les parece? Los espero, mis amigos, con mucho, mucho, mucho gusto. Teatro de las Torres de Satélite, 8:30 de la noche, el 30 de junio. Ahí nos vemos. ¡Alegría! Bohemia, boletos a la venta. No te pierdas la oportunidad de ver el programa completamente en vivo del 25 al 29 de junio. Recuerda, son 10 programas y se graban 2 cada día. Apresúrate a comprarlos porque son 100 lugares por programa. Puedes adquirir tus accesos en www.ergofilms.mx o al 56 26 93 4444. ¿Me hace conocido ese piano, mi querido Ricardo Caballero? Me recuerda aquellas noches en Guadalajara. No, aquellas noches, no, dije que tú y yo. Aquellas noches de Guadalajara, cuando teníamos un programa muy bonito. ¿Será? No lo puedo creer. Yo creo que sí, porque es la misma forma de tocar, el mismo sentimiento y la misma presencia del gran maestro Rafael Naga. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Venga, Ricardo. Venga. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mi pena. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Sí, si me comprendieras, si me comprendieras, tan siquiera todo cambiaría. ¿Por qué, Ricky? Porque así verías que por ti estoy loco. ¡Alegría! El marco musical, como siempre, de mis queridos piratas del bolero. ¡Ajá, papá! ¡Uriel!
mía, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conociera, jamás dudarías, y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti compadre Ricardo Caballero. El rey del bolero, el aplauso para mi compadre Carlos Cuevas. Gracias. Oye, antes de empezar, y bueno, primero quiero saludar a todo este hermoso público que hace favor de acompañarnos en el Palacio La Rochelle, San Ángel, bellísimo lugar, y en toda la gente que nos está viendo en cualquier parte del mundo, si está viendo el estreno de este episodio hoy jueves a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, compártanlo, tenemos un programazo lleno de sorpresas y de veras que vamos a tener cosas que nunca hemos tenido antes, sorpresas que nunca hemos tenido antes aquí, compadre. Una por bohemia, eso son sorpresas. Exactamente, y que a mí me llena de felicidad, nostalgia y emoción que nos acompañe desde Guadalajara, pues alguien que... Tu padrino. Ahorita yo te voy a contar toda la historia que tengo padrino. Con él. Es tu padrino. Porque ¿es tu padrino? Cuando estaba en el Prestige, te voy a contar. Pero hasta te trajo fotos de cuando ahorita eres bebé. Te voy a enseñar todo ese rollo. Porque bueno, tenemos una historia larga en Guadalajara, pero hay que dar un aplauso en el piano que nos acompaña, el maestro Rafael Nájar. Gracias, muchas gracias, maestro. Ricardo. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Rosy Arango. ¿Cuánto gracias, tiempo? Amigo. ¿Cuánto muchas tiempo gracias. Estuvimos juntos trabajando, mi querido Rafael Nájar? Trabajando. Muchísimo. Sí, no nos pagaban, pero trabajábamos. ¿No? Oye, sí, pero yo te quiero presumir, Rafa, porque es de presumir el equipo de trabajo que tenemos en este programa. Compañeros y talentos así de uf. Por ejemplo, para cantar y representar la música mexicana, le decimos la Rosa Mexicana. Eso sí, es Rosy Arango, la embajadora de la música mexicana. Ricardo, muy buenas noches a toda la gente que nos ve todos los jueves. Qué gusto. Ya mis piratas del ranchero me están haciendo el preámbulo perfecto para presumir mi vestido. Órale. Porque este es un vestido diseño de Sofía Suárez, diseñadora mexicana, que además de todo enaltece a todas las mujeres porque es creativa, porque tiene un gusto excelente. Así que hoy me viste, wow, la maestra. Y me peiné con mi limón de costumbre, eso, como me peinaba la abuela, para venir al ritmo de bohemia. Mira. Ay, espándeme aquí, espándeme aquí. Eso. Aquí estamos listos para un gran programa. Claro que sí. Y aprovechando que estamos de ese lado, un aplauso para el galán del buen vestir. ¡Ay, oye, me encanta! ¡Galán, qué te parece! ¡Muchas gracias! ¡Rosy Cuevas! Gracias, mi queridísimo Ricardo. Gracias a todos ustedes. En verdad es un placer compartir este programa con todos ustedes. Mi queridísima güera, Ricardo, mi tío. Mi gracias. Querida Rosy, con todo este público maravilloso que nos está acompañando esta noche aquí en A Ritmo de Bohemia, que como ya sabemos, lo hacemos con mucho, mucho corazón. También una güera del norte extremadamente talentosa, con una voz y un sentimiento. ¡Aranza! ¡Buenas noches! Gracias. ¿Cómo están? Que hoy, hoy todos combinan, o sea, Rosy venimos en y fuego. Venimos en combina fuego. Con el ojo. Combino. Yo decidí estos programas combinar con el ojo porque, pues, ¿qué le va uno a hacer, no? Si no se le va a quitar. Y quiero darle las gracias a Tokio Boutique que me mandó. Ah, ¿sí? Esta ¿a quién? Tokio ropa Boutique. Fina. Tokio. Y de buena. Muy buen gusto. Gracias a mi amigo Gama que me está viendo. Claro, tomen asiento, sí. Por favor, tomen asiento. Señora, por favor. Señoras también, de las cuatro yo décadas. Yo voy a pedir un aplauso para ti, pero bien, qué bien, qué elegante, compadre. Mira. Oh, muchas gracias. Tiene asesora. Asesora de imagen. Pero en serio. Asesora. Mi asesora, Carla Cuevas, asesora de imagen pública. Ahí está en su página. Ahí está, la pueden buscar para que te puedan asesorar, sí, en todo lo que quieran. Yo se la recomiendo porque a mí me la mandaron recomendar unas amigas.
Y la verdad es que Carla trabaja de primera. Una gran, gran... Además de todo, no solamente asesora a todas las mujeres, sino también a caballeros, a empresas... Y bueno, pues por supuesto. A políticos. A políticos. ¡Ah! Así que, Carla Cuevas. A deportistas. ¿A tu padrino? A mi padrino. A todos sus padrinos. Y a tu padrino. A Rafael Ángel le dijo, vístete así, Rafael, porque te vas a ver bien. Mira. Mira nada más, bien. Qué bárbaro. Elegante. ¿Cómo has estado, Rafa? Bien, gracias a Dios, bien. Con mucho trabajo. Y gracias, Carlos, también. Bonitos recuerdos de este programa de hace muchos años. Fueron 9, ¿verdad? Casi 9 años, 8 años, 7 meses, donde tuvimos la oportunidad. ¿Te acuerdas, Rafael, de tener muchos artistas como los hemos tenido ahora en esta tres temporadas de Ritmo de Bohemia? Y pues, éramos los académicos que ahora se convirtieron en piratas del bolero. Tan igualitos, ¿eh? Sí. Y eras tú. Rejuvenecieron. Y éramos nosotros dos los que conocíamos ese programa y que nos fue muy bien, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Sí, te lo digo de parte de la gente de Guadalajara. Te mandan saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Y todo el mundo dice, ¿por qué no el Señal Abierto? Obviamente ya sabemos todo lo que implica, pero Guadalajara te extraña impresionantemente. Muchas gracias. Impresionante. Los restaurantes más, yo creo, porque eran cuentos. Los cuentonones. Oye, pero Rafa, fíjate que hablando de Guadalajara y de grandes artistas y grandes voces, hoy tenemos también una gran exponente, una gran cantante que hace favor de venir a deleitarnos con su voz, con sus interpretaciones, compadre. Ella también fue, como todos, casi todos nosotros, muy amiga del maestro Armando Manzanero. ¿De veras? Sí, claro. Sí. Además, yo creo que es una de las mujeres que más han destacado con esa presencia, con el mariachi, cantando música también a nuestra Virgen Guadalupana. Yo creo que si pensamos un 12 de diciembre en una cantante que lo hace espectacular a nuestra Virgencita Morena, es ella. Claro, pues la presentamos. Sin duda, y ha dado la vuelta al mundo. Viene con de ello, rojo, ¿eh? Como ustedes, no sé si pusieron de acuerdo. Coincidencia. Nos pusimos de acuerdo en la mañana. Fuego en el ambiente, fuego en la pista. Pues vamos a pedir un aplauso, por favor, para la gran Miriam Solís. ¡Bravo! ¡Bienvenida a casa, Miriam! Bienvenida, mi amor. Toma asiento, por favor. Micrófono, me siento. Eso. Porque aparte de que Ricardo te presentó muy bonito, al rato nos presentas tus fotografías, ¿no? Sí, claro que sí, pero primero, aparte de saludar, que nos ponga a tono Roca, ¿no? Ay, sí, por ya, favor, sí. Ya, pero tomen asiento, por favor. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, por favor. A que llegara nuestra invitada especial para poder abrir esta botella. Que también nos combina por si fuera poco. Sí, es cierto, ¿eh? Claro que sí, mi Rosy. Mira esta cajita tan bonita de cajas de madera y MDF que se dedican a hacer este tipo de cajas para engalanar desde una botella, un regalo, un reloj, un diamante. Ay, Dios mío, en cualquier ocasión y para cualquier regalo especial, pueden ustedes buscar a nuestros amigos de MDF y MDF, claro que ellos sí. Se encargan de hacer estas bellezas. Y hoy, esta noche, están engalanando esta botella maravillosa que ya es tradición aquí en Arritmo de Bohemia de Dulce Demencia, directo desde Oaxaca, que vamos a tomarnos a besitos. ¿Están a de acuerdo? Puro besito. Miriam, ¿te gusta el mezcal? Ay, sí, me encanta el mezcal. ¡Eso! Bueno, me encanta el mezcal, el tequila. De Jalisco, ¿no? Yo soy de Guadalajara. De Guadalajara. Sí. Es mi... ¡Ay, paisana, qué precioso! Paisana. 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 Pero eso está tan bonita. Sí, sí, sí. Bueno, Nájar decía que era de Australia y luego de Perú y de todas partes del mundo. Y Aranza le sirve muy poquito. ¿Será por el ojo? Ah, maestro, pues sí, es para... Sí, sí, porque ya la doctora ya me dijo que no. Si tú no tomas alcohol... ¿Cómo no? Lo deberías de haber visto aquellas épocas. Ay, a mí me lo dieron completito. Sí, claro que sí. Te lo mereces. Me lo merezco. Por haber viajado desde allá. Desde Guadalajara. Lástima que no sea tequila, como te gusta a ti, Rafael Nájar, pero mira. No, muy rico el mezcal. Un buen mezcal. Muy buen mezcal, sí. Ya le sirvieron a Ricardo también. A Ricardo se lo llenas, ¿por qué? Pero yo ficho todo el programa. Digamos salud y bienvenidos, salud. Mi gente bonita de aquí, del estudio. Salud. Pueden adquirir sus mezcales Rochelle ahí en la barra de Dulce Demencia. Para que brinden con claro nosotros, sí. Salud en casa. Licenciado. Hay algunas bienvenido. Personas con agüita. Otro salud. Señor de Guadalajara, mira. Qué bueno que se dieron cita. Pura gente bonita. Pura gente bonita, fíjate. De buen corazón. Faltan veracruzanos, pero no sé si hay algún veracruzano esta noche. Oye, ¿no ha venido nuestro amigo de Veracruz que te visitaba siempre? Ah, sí.
¿cómo se llama el señor? Trajo, de Orizaba. Como Nájar, que nos trajo una pancarta de alegría, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto. ¿No trajiste sus pancartas de aplausos y eso? Pero me trajo un dulce muy rico de allá, fíjate. ¿Cómo has estado, Miriam? Yo muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme para empezar este programa. Muchas gracias. Ustedes saben que para los cantantes de música mexicana, de música tradicional mexicana, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los espacios pues no se abren tanto hasta el 15 de septiembre. Entonces tienes un mes para todo septiembre, ¿no? Claro. Entonces el hecho de que ustedes me reciban en este mes que no es patriótico, pues les agradezco mucho y estoy muy contenta. Ya los conozco a todos y me da mucho gusto. A él lo conocí hoy. Aquí arriba de Bohemia siempre es muy mexicano. ¿Qué no? Oye, además andas volando muy alto, Miriam. La última vez que te vi, me dijiste, hoy no nos podemos ver para cenar porque voy a cantar en Los Pinos. ¡Ah, carajo! Y luego voy a cantar en la embajada de no sé qué. Andas de embajadora por todos lados, trabajando un montón. Pues sí, gracias a Dios, tuve esta invitación el 15 de septiembre. Hablando del 15 de septiembre, bonito. En Los Pinos estuve ahí presentándome. Y luego me invitaron a la embajada de México en España. Y estuve presentando un concierto que preparé para los mexicanos, pero sobre todo para las personas de otros países, claro. Que se llama Las Canciones de mi País. Entonces canto las canciones más emblemáticas de México y fue muy bonito porque se llenó de puros extranjeros. Qué padre. Sí. Y aparte la verdad es que era bien bonito ver en todas las redes sociales, bueno, de la embajada, cómo compartían con orgullo lo que ella estaba haciendo y todos los momentos. Tú estabas allá, ¿no? Yo no, cuando ella fue, yo no estaba allá. Yo fui el año pasado, estuve allá en la Fitur. Pero es una maravilla el orgullo que se siente y qué maravilla que tengamos todos la misión de ser embajadores, de representar con dignidad nuestra cultura. Y Miriam ha sido, yo creo que incansable en eso. Y aparte, de veras, la quieren retear, que eso es lo más bonito. Qué padre. Bueno, pues muchas gracias, para muestra un botón, mi querida Miriam. De una vez, ¿no? Para muestra un botón. Sí, ¿verdad? Que bueno, oigan, cantar, como por qué. Pues una ranchera, ¿no? ¡Órale! Porque ya estamos hablando de... Que esto que el otro. Oye, salud. Rosy, préstales a tus piratas del ranchero, por favor. Mis piratas del ranchero. Órale, Miriam, son todos tuyos. A ver, es que le quiero quitar el beso. Por un amor. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. No es para mí. Pobre de mí. Ay, corazón. Pobre de mí. No sufras más. Cuando sufre mi pecho que late tan solo por ti. Un poco.
el mezcalito. ¿Qué es eso? 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 Este mezcal me hizo cantar realmente. Ay, salud. Salud, salud. Y el sentimiento. Salud. Yo no quiero tomar porque soy boxeador, entonces. No le haga eso. Ya los boxeadores no tomamos. Mira que luego te voy a presentar a uno para ver si es cierto, compadre. Salud. Oye, maestro Nájar. ¿Sabes qué? ¿Recuerdas tu canción esa de... Ah, sí, ¿cuál sí, era, sí. ¿Cuál era? La de... No lo voy a negar. Esa. Esa es buena canción. Nadie sí. te la ha querido grabar, pero es muy buena. Eso dijo hace rato. En serio, fue broma. No, pero ¿te acuerdas escucha? Que de la banda del Recodo la quería? Bueno, tú también. Cuando yo también. Ahí está ahí. Fíjate que esta Martín Urieta le gustó. Y sí. Ya ves que tiene bohemio de afición. Sí. Pero este es para mí también un himno a los bohemios, a lo que nos gusta. ¿Qué quiere decir ser bohemio? No lo voy a negar, que me gustan los placeres. Salud. El vino y las mujeres. No lo voy a negar. No lo voy a negar, que me encanta la bohemia o mirar a las estrellas a la orilla del mar. No lo voy a negar, que cantar en las tabernas despojándome las penas siempre me viene a gustar. Que mi vida es la ternura con su pizca de locura. Soy feliz de esta manera y no, no lo voy a negar. No lo voy a negar. Soy bohemio por derecho, pero ante todo yo respeto como sean los demás. No lo voy a negar, que la vida a ratos cansa, pero esta pasión levanta mis deseos de vivir. ¿Y por qué he de negar que cualquiera me enamora siempre y cuando tenga algo diferente a las demás? Que mi vida es la ternura con su pizca de locura. Soy feliz de esta manera y no, no lo voy a negar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué linda canción! ¿Y qué? La vamos a poner más seguido. ¿Qué tiene? Hay que cantar esa canción, compadre. Hay que cantarlo con los piratas. El bolerito. Porque ya después se va el maestro Nájar y ya no vamos a poder. Con todo y el Ike. Me encantó el Ike. ¿Ike? ¿Ike? Si ¿Y qué sigue? De... ¿Y qué sigue? Pues mira, ¿quieres cantar? Sí. Si quieres cantar, cántale, pues, dale. Pues, sí, de una vez. Roca. De una vez. Vamos órale, Roca. Progresando. Las... Deberías de aprenderte esa de No lo voy a negar. Órale. Sí, en serio, compárate. Pues sí, me la aprendo y la cantamos después. Órale. Sí te podría quedar, Roca, fíjate. En serio, fue broma. Te estoy diciendo que sí aquí entre las estoy... cámaras que me la voy a aprender para cantarla. Oye, vamos a cantar Granada. Va, en serio. Órale. ¿Sí te la sabes o no? Pues más o menos, pero... Ahorita no, del otro programa. Ah, órale. Ya te prometí también que me la voy a aprender porque me la pediste para cantarla y la cantamos juntos. Porque en serio te va a quedar bien. Acuérdate de mí si no, ¿eh? Pero me dijiste que así como que romantiquito, como que pues romántico, suavecita. Tú tienes por qué estar echando la voz así como Rosy. Cuando cantó la del Ángel. Qué bonita la cantó. Te digo. Preciosa. Bueno, échate una, de una vez tú. Órale, Rosy. Sí, tú. Dale. A ver si me ayuda la buena memoria. Vamos a cantar, ahorita que estamos ya en modo mexicano, una canción bien bonita que yo creo que de esas que no faltan en la serenata y que yo siempre, la verdad es que se la dedico a mi mamá y es siempre de mis consentidas. Maestro, hermoso cariño. Vamos a cantar. Con todo mi amor para todas ustedes. Para toda la gente linda que nos hace favor de vernos, de apoyarnos, de querernos a todas las mujeres, porque son esos regalos que nos ha dado la vida gracias a la música. Ahora sí. De Fernando Zeta Maldonado. Del gran maestro Fernando Zeta Maldonado. Que se le escribiera a su hija menor. A esta Mirza. Mirza, exactamente, a Mirza. Un saludo. Saludos, Mirza. Te queremos y admiramos. Hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí.
precioso regalo, precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. El gran maestro. Tú sabes que Fernando Zeta Maldonado, cuando tocaba el piano... En el Prestige. En el Prestige. Fue mi padrino. Daba conciertos en Estados Unidos de piano. ¿Ah, aparte, sí? ¿No? Y se ponía Fred... ¿Y otro nombre Fred allá? McDonald. Ajá. Ah, ¿en serio? Y como por... Como porque... No, y creo no que tenía que lo cuando voy a Estados Unidos yo, le pongo Charlie Capes. ¿Charlie Capes? ¿Está muy bueno? Capes. Oye, no, pero fíjate que estaba viendo que cuando estabas cantando estabas muy emocionada. ¿Y? ¿Y? ¿Y enamorada? Sí, gracias a Dios. ¿De quién? De mi viejo, de mi Juan. Es un buen tipo, de mi papacito viejo. Lindo, lo amo mucho, y mi marido, ¿sí? ¿Ya? Saludos, tres Juanito, años a mi esposo. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres apenas? Sí. Gracias a Dios. ¿Y de que se casaron? Uno, no. Sí, exactamente. Yo fui a la boda, fíjate. Y él no fue porque no quiso. No estaba yo ocupado. Pero moría qué bonito de ganas. Es el amor y qué bonitos son estos regalos. Pero esta canción, o sea, realmente la pienso más a mi mamacita, a mi Martita. Esta canción sí. Siempre se la canto a ella. Entonces es, yo creo que el de los saludos, cariños Martina. Más puros. Te queremos. Oye, Martita, la reina. La reina de Oaxaca. La reina de Oaxaca, Se come de agasajo. ¿Qué tal? ¿Ya han ido o no? Yo conozco el de El buen sazón. El otro también está en Iztapalapa, la reina. Las dos están en Iztapalapa. Ah, bueno, conozco el pues el buen cuando sazón. El otro está sobre Tezontle. Usted no... Exacto, Tezontle. Porque yo he pasado por ahí. Tezontle y Churubusco. Exactamente. Hay que ir porque la neta la comida oaxaqueña. Uf. Y aparte tu quesillo que tanto te gusta. Uy, ese mole que solo ¿molito? Hacen ahí. A ver. Tenemos que ir. Güera, cántanos algo. Ándale, güera, cántanos algo. A cantar algo. Nada más que como hoy vienen muy vernáculas aquí mis compañeras. Las voy a poner quietas. Voy a cantarles una cumbia. ¡Venga! ¡Sí, sí! ¿Por qué no, verdad? ¡Órale! Vamos a ver si el maestro no se revuelca en su tumba. No, no es cierto, le va a gustar. A ver, maestro. Venga. Ah, ya sé cuál. Está padrísima la está versión. Padre. Sí, esta versión vamos vendió mucho. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Es más, ¿Vamos a bailar? Fuera. Pero primero, sí, pero primero les platico la canción, ¿no? Así muy romántica. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. ¡Ay! ¡Venga!
que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Al principio adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes. Ajá. De tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro. Mi vida se funde en tu vida.
siento, por amor de Dios. Ay, qué barbaridad. Esto es nomás para que hago esto sed. Para que no se duerma Ricardo, porque luego está. ¿Ah? ¿Yo? ¿La otra vez cómo estaba? Sí, hasta les asustó. Se movió el escenario, dice. ¿Qué pasó? Fue una cosa, fue una noche especial. ¿Qué pasó? Lo despertaron de una patada, ¿te acuerdas? Sí. Más o menos. Como que ya me empiezo a acordar. No, hombre, ¿cómo olvidar? ¿Cómo olvidar esa noche? Pero ¿sabes quién nos quiere cantar, Miriam? Pero claro ya, que cantes. Ya, pero pues sí. ¿Para cuándo? Esta noche sí. Vamos a cantar, nada más cantar. Puro cantar. Al rato vamos. Oye, pero Naja nos quiere contar historias, compadre, también. Y también alguien más que invité. ¡Uf! Ah, una leyenda. Maestro. Una leyenda, es la verdad. Del mundo del deporte, como diría Roca, de México para el mundo. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí, va a estar padrísimo eso, porque aparte, de veras, somos fanáticos todos. Pues para que se queden como con nosotros Roca, ahí a Roca casa. Hay que hacerle una taza que se vea así. Es la señal. Es la Roca señal. La Roca señal. ¿Sí? La Roca, exacto, la Roca señal. Pero a Miriam, ver. Cántanos, porque están diciendo aquí pura tontería mis compañeros. Ay, sí, Miriam, cállanos la boca, por favor. Pelao Cuevas. Ok, Naja. Se ha instituido. Ya estamos listos para escucharte esa voz. ¿Listos? Ya bueno, voy siempre. A cantar una canción. Venga, Miriam. Ahorita que cantó Aranza. A mí me da mucho sentimiento acordarme del maestro Manzanero, porque ya les contaré esa historia en un ratito más. Pero cuando oigo a Aranza cantar, yo ya te lo había dicho, para mí es como cuando yo veía al maestro Armando, siempre decía, ay, qué padre Aranza, que conoce al maestro y que canta con el maestro. Y yo, ojalá algún día en mi vida yo pueda conocer al maestro y que tenga esa suerte como la tuvo Aranza. Yo nunca pensé que iba a conocer al maestro Manzanero, la verdad, o sea, lo veía y se me hacía un sueño, ¿no? Y en una embajada, en la embajada de Brasil, fui a cantar un 15 de septiembre y el maestro hizo su show y yo cerré con mariachi. Entonces la embajadora me dice, yo te lo voy a presentar. Yo dije, sí, cómo no, de aquí lo que acaba toda la fiesta patriótica, ya sabes. Dije, no, yo tengo que ir, entonces fui a su camerino y me presenté con él. Y pasaron varios años después de eso que me lo volví a encontrar y que me hizo un disco. Es un disco que traigo aquí. Precioso. La Feria del Amor. Feria de Amor. Es un disco que el maestro me produjo. Es un disco con mariachi, pero con los arreglos del maestro Armando Manzanero. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad. Pero claro que sí. A veces uno piensa en un sueño y a veces uno se limita con los sueños. Yo me limité en realidad cuando conocí al maestro. Yo dije, me va a dar una canción. Porque él me dice, ¿qué? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué se te ocurre, no? Y yo le hice una carta y le puse una canción, un dueto, algo, ¿no? Y al final puse un disco, así como, a ver si pega. Y a la semana el maestro me habló y me dijo que me iba a grabar un disco. Y pues, a toda la gente que nos ve, creo que hay muchos jóvenes que también nos ven. Claro. Yo soy un ejemplo de que los sueños se cumplen cuando los pides con todo el corazón, cuando trabajas con mucho amor, llega, todo llega. El maestro Manzanero llegó a mi vida, así como en esa imagen cuando veía a Aranza, que llegó a ti, que tú trabajaste tanto con él. Por eso cuando te veo y cuando cantas el maestro, digo, ay, qué bonito, o sea, qué padre estar aquí sentada también contigo. Te admiro muchísimo también. Gracias. Y bueno, voy a cantar una canción que está en este disco, que es la canción de Te Extraño. Esta canción, para recordar al maestro y para recordar ahorita que estamos hablando de este disco, es un disco que se llama Feria de Amor. Le recomiendo que la escuchen en su versión de este disco. Y dice así. Venga. Venga. Tu escenario, Miriam, por favor. Extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando
nos extraña, extrañan el otoño en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario. Extrañan el otoño en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento. Difiero mucho de muchas personas que quieren que cante ranchero. Yo te grabaría un disco de boleros y así. Pues aquí está. Ay, canta precioso. Mira, es que lo que, ahora sí que disco, la que le pongan. La en brinca. Este disco está canciones como No ha pasado nada, ni En defensa propia, Fallaste corazón, Feria de amor, Piel canela, Todavía, Todavía, del maestro Manzanero, Por un amor, Te extraño, No existen límites. Es precioso. Bien. Esa de Nexus es una versión muy bonita. Que te vaya bien. ¿No es la de Carlos Macías? Que la cantaba Cuco Sánchez. No, sí, sí. No. Bueno, aquí está Basta, pero es la de Carlos. Está Basta, y yo me acuerdo que fuiste como, si no la primera, sí de las primeras cantantes en las que, a las que el maestro empezó a darle las canciones de Carlos Macías, porque tú sabes que claro quien que más sí. apoyó a Carlitos Macías fue el maestro. Maestro. Y justamente... A mí me hablaba mucho de Miriam, me decía, no sabe la chiquita que me encontré, que tiene una voz preciosa y canta la música mexicana como nadie, me gusta mucho y le voy a hacer un disco y le voy a dar una canción de Carlitos Macías. Ese ya es un chiste local que luego les cuento, porque Carlitos Macías y yo no nos hablábamos en esa época. Entonces, ¿por qué no te llevas con él o qué? No, sí, nos llevaba, éramos muy buenos amigos, pero un día nos caímos gordos y nos dejamos de hablar. ¿A poco? Sí, en un viaje. En un viaje después de un show. ¿Pues qué te hizo? Oye. No. Oye. Carlos Chapoy. Carlos Chapoy. No, ni Dios lo quiera. No te lo puedo. No a mí te me lo mandó puedo... mi compadre. Pepillo Origel. Mi compadre. Gustavo Adolfo Infante, que te preguntara todo eso. Sí, no, y al rato va a salir todo ahí. No, en realidad fue una tontería. Ya nos reconciliamos. El maestro tuvo mucho que ver. Él nos reconcilió. Pero yo recuerdo perfectamente que la primer versión que yo escuché de Basta
es de él. Y además te dio muchas otras canciones porque a él no le gustaba. Pues una vez que la cante. Que la cante, sí, porque. Venga. Órale, sí, a cantar, les daba canciones, nos daba canciones de muchos autores. No creas que él quería que lo grabara solo a él. Hay que aprovechar. Es súper lindo, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, porque yo quería, hice una lista de puras de él, ¿no? Yo, maestro, esta y esta. Me dice, sí, esta sí, pero vamos a meter otros compositores porque hay que dar oportunidad a otros. Que yo, ah, perfecto, lo que usted quiera. Era muy generoso el maestro. Sí, ya sé. Eso, era un ángel. Yo muy creo que para generoso. Muchos de nosotros fue un parteaguas en nuestro camino y en nuestra carrera, que donde quiera que esté la luz le acompañe al maestro, porque a todas, a muchas de nosotras nos guió, nos tomó de la mano, nos impulsó y nos dio pues las armas para cantar. Ay, sí, súper lindo. Oye, ahorita que dijiste que dijo una chiquita que le estoy haciendo un disco, que dice, una vez le habla, cuando ya terminamos el disco, le habló al director de los Grammys para que escuchara el disco. Y le dice, estoy aquí con una niñita que canta tan bonito, no sé qué. Yo, maestro, no le diga que soy una muchachita, va a pensar que tengo 14 años. Y ya dice, una señora. Y de ahí, no me quito, señora. Pero sí, así me hablaba de ti, una chiquita que canta re lindo. Bueno, pues qué vámonos con esta canción del maestro Marco Macías. Vamos a cantar. Que se llama Basta y que vamos a decir salud. Salud. Por el gran maestro Don Armando Manzanero. Así es, cielo. Así es. Salud. Salud por mi chaparrito. De donde ande. Aquí anda. No niego que al principio dije que daría todo solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. Se me esfumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. No quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no arriesga el alma, que abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Se me esfumó el amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. Macías Núñez escribió esto. ¡Salido, Macías! ¡Mira, cuenta divino! ¡Bravo! Wow.
bonito, Miriam. Qué bonita versión. Qué bonita versión, exactamente. ¿Qué, te gustó, maestro Nájar? Excelente, excelente. Ay. No, no, llegas a la fibra emocional de uno. Felicidades. Ay, muchas gracias. Paisana. Muchas gracias. Hace el nudo aquí la voz de Miriam. Oye, sí. Es que el maestro Nájar nos trajo muchas sorpresas. Primero, por ejemplo, a mí me recibió con unas fotos que... ¿A ver? Yo no sé si se vayan a ver o no. A rato se las pasas. Pero creo que sí las tiene el maestro. Pero, por ejemplo, mira esta foto de con Yoshio cuando yo tenía como... No sé, como... ¿A cuál cámara? Paz, descanse, mi querido carnal. Que tendría yo como unos 19, 18 años, una cosa parece así. De más, se le sigue echando de menos al maestro. Mira, ve, para que digas que no es cierto. Se ve más grande, se ve más grande que Yoshio. Ay, todo tiernito. Cara de chamaco. Bien chamaquillo. Acá con mi papá, mira, aquí te pongo. Híjole, acá esta cámara con mi papá. Cantando en un lugar que Rafa Nájar tenía en Guadalajara que se llamaba La Quinta Nájar. Y él con su piano, mira, compadre, se las paso para que la estabas veas. ¿Estabas en la universidad? ¿Estabas en el ITESO todavía? Sí, exactamente. Y le hacíamos de todo, porque... Mira acá, con su guitarra. Esta foto está preciosa. Con su piano y con... Chavito. Sí, la ves ahí, maestro Renecito, mira, ve. ¿Cómo se llama ese lugar? La Quinta Nájar se llamaba. ¿Quinta Nájar? Quinta Nájar. A canijo. Y ahí yo conocí al maestro... Y bueno, pues me acuerdo que mi papá, que estaba director artístico de ese lugar, llevó ahí, conocí a Gualberto Castro, llevó a Yoshio, llevó a Luis de Alba, Luis me acuerdo. Y el maestro ahí nos que estoy viendo lo qué que pone Carla estás. Maray. Muchas gracias. Y entonces, bueno, pues ya son muchos años lo conozco al maestro. Yo que es tu padrino y no lo niegas. Sí, cómo no, pues en algún... Así como niegas. Pero, pues es que tú tienes también como 74 padrinos. Pero además decir que tu papá fue uno de los mejores showmen de todo México. De todo sí, México. La verdad sí. Oye, Ricardo, pero ¿tú qué estudiaste? Cuéntanos. Mercadotecnia. Sí, ya vi lo que puso ahí. ¿Qué? ¿Qué? Mercadotecnia. Pero qué maravilla. Dígate nomás, pero te ganó la música. Te ganó la música... Y aparte, de verdad, yo creo que esas fotos son un tesoro. Oye, te estoy viendo que tocabas la guitarra ahí. Nunca nos has tocado la guitarra aquí en el programa. Algún día la tocaré aquí con los maestros. Dirige. Todólogo. Un gran talento. Así le preguntaban, oye, ¿sabes? ¿Te gusta tocar la guitarra así? ¿Por qué no aprendes? Ah, yo te voy a contar una cuando conocí a Carlos. En Guadalajara, eso fue una leyenda. Ahí me di cuenta el humor que tenía mi compadre. Te lo voy a tener que contar, ¿qué compadre? ¿Qué te hizo? Cuéntalo. Llegamos a Guadalajara. Recién llegó mi compadre a Guadalajara y llevábamos, no sé, 6-7 programas grabados. Y pues todavía así lo estábamos conociendo. Y llega una co-conductora que estaba con nosotros, se llamaba Loreta. Y nos invita a comer a casa de un tío de ella, atrás del estudio de Televisa Guadalajara. Y vamos a comer y pues todo mundo, señor Carlos Cuevas, gracias por estar con nosotros, unas tortas ahogadas, mire. Y el señor, el anfitrión de la casa, pues estaba muy nervioso y estaba esperando el momento para decirle, es que yo quiero cantarle una canción al señor Carlos Cuevas. Entonces terminamos de comer y como que se animó y dijo, oiga señor, es que le quiero cantar una canción porque yo soy cantante y mi familia. Y claro que sí, bájese la guitarra. Estaba ahí la hija del señor que acompañaba a Loreta al estudio. Y entonces baja el señor la guitarra y pues estaba tan nervioso, pobrecito, que le temblaba la mano hacia el señor y empezó a cantar. Y pues la verdad, pobrecito, no pegó un acorde correcto por de los nervios, ¿no? Pero cantó la canción. Era Daniego, me acuerdo. Me acuerdo, ¿no? Y él terminó y pues le aplaudimos mucho y felicidades, no sé qué. Y nos fuimos al estudio y ahí va la hija del señor con nosotros. Y llegamos al camerino y, oye, gracias por atendernos. Y sí le gusta tocar mucho la guitarra a tu papá. Sí, le encanta. No me digas. ¿Y por qué no aprende? Le dice. No, qué barbaridad. Pues yo dije, no puede ser. No. Ese es Carlos. ¿Y la hija qué dijo? Me salió. Digo que a veces me salen las cosas. No, ya vimos, oye, pero. Sí, ¿la hija qué dijo? Porque, o sea, a ver. Nada, pues oye, se quedó así. Pero me encanta porque se lo dijo así, ¿no? O sea, se lo dijo así. Tocó muy bonito y cantó muchas veces. Así le preguntamos a nuestra naja, ¿te gusta? Por eso hay que estudiar. Por eso sí hay que estudiar. ¿Por qué, maestro? Hay que estudiar como estudió. Yo sé que había estudiado mercadotecnia, mi queridísimo Ricardo. Sí, claro, maestro. Y sí, también sí. Ahí hay mercadotecnia en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, en el SEC del Pedregal, además de otras carreras como comunicación, diseño gráfico, fashion design and marketing, cine, próximamente teatro musical, periodismo deportivo.
Lleva más de 40 años enseñando, mi Rosy. Y todo el equipo aquí de Ergo Films estudiaron ahí. Y mira qué bonito sale el programa, porque ellos sí estudiaron. ¡Ergo Films! Y mira Ergo, qué guapas. Mira qué claro, guapas camarógrafas sí tenemos, qué bárbaras. Y ya trabaja porque Ergo les paga a todos los muchachos que están aquí, ¿eh? Sí. A todos. Sí, a todos. Sí, sí les paga. No a todos. Bueno, a nosotros no, pues. Pero a ellos sí, para que vean que valió la pena estudiar y que ahí está el resultado. Porque oye, saben que la práctica es el maestro. Y Rafa gracias lleva el estandarte de la bohemia en Guadalajara. Y pues conoce a mucha gente que le gusta la bohemia, reúne a personalidades de cualquier ámbito y hoy nos trae una sorpresa, ¿o no, compadre? Así es, mi querido Rafael Nájar. Pues es tu amigo. También. Es un gracias gran amigo tuyo. Y es nos un... cortábamos el pelo en la, ¡ah! con el Chobi, con Javier Leiva. Sí. ¿Los dos? Bueno, no al mismo tiempo, pero sí nos cortamos. Nos hacía esperar como 2 horas a cada uno. Cuauhtémoc Blanco, todo el que me digas tú ahí. ¿Tu padrino? No, ese no. Está muy grande. Hasta eso favor, es selectivo. Con mucho gusto y además de que es una leyenda, sí, es señor un excelente ser humano. Sí, señor. Un gran amigo y pues un aplauso muy fuerte para recibir a Ricardo El Finito López. ¡Claro! ¡Aquí con nosotros! ¡Vente, maestro! Claro. Si hablamos de boxeadores, el intocable. Si hablamos de boxeadores, habría que hablar del maestro. El intocable Finito López. El intocable. Bienvenido, bienvenido. Mucho gusto. Qué honor igualmente. Querido maestro. Qué honor. Qué honor tenerte aquí, campeón. Campeón y tocayo. Ah, campeón y tocayo, dice. Ay, ¿se llama Ricardo? No, ¿el tocayo? No, ¿se campeón? Llama José. Ah, pero se pone campeón Ricardo. Por aquí, por favor. Gracias, bienvenido. Que esté en mi casa. Querido campeón, mira, aquí están todos embelesados con tu presencia. Decían, ¿sí es el finito? ¿Sí es el finito? ¿Sí? Y también ya, lo puedo creer, decían. Ya te tenemos aquí no un mezcalito doble, servido. Si es él. Mi querido campeón, qué listo honor que hayas venido con nosotros. Mira, él sí va con mi hija Carla Cuevas, constructora de imagen. Qué elegancia, mira qué bien la de se Francia, viste, qué bárbaro. Qué guapo. Qué bárbaro. Oye, Ricardo, muchas gracias por venir. Yo sé que a lo mejor nomás no hablas tú de boxeo, pero yo quiero llevarte a otro ambiente junto con Rafael Nájar. Te gusta mucho la bohemia porque lo sé. Te sabes muchas canciones. Algunas, Carlos, ¿verdad? Gracias. Sí. Que oías mucho a Agustín Lara de chavo, ¿no? Mi padre nos ponía en la casa Agustín Lara. Mi padre con sus hermanos que llegaron de Jalisco a México les gustaba la música mexicana. Javier Solís, que era el rey del bolero ranchero. Sigue siendo. Entonces, el rey del bolero, él era del ranchero. Entonces, nos ponían toda esa música y se me grabaron muchas canciones. Hablaba con el maestro Rafa Nájar, a quien tengo el honor de conocerlo desde hace mucho en Guadalajara, y pues le platicaba de todo esto que acabas de comentar, Carlos, y me gustaba mucho el bolero, Benny Moré, escuchaba Los Panchos, todo lo que ponían. Pues todos lo sabemos, ¿eh? Oye, pero nadie me cree que el Chobi nos cortaba el pelo y cantaba. Ah, claro, Javier Leiva, en paz descanse. Paz descanse, paz descanse, gracias. No, eso sí te creo, lo que no te creo es que eras un muy buen boxeador, que eras campeón de la colonia y todo ese rollo. Fue el único que le ganó a... en la tele. ¿Cómo oye, serán? Benito, pero nomás rápidamente, para recordar a la juventud sobre todo, que aquí tenemos un gran campeón mundial que nunca nadie lo derrotó. Yo me acuerdo, 52 veces invicto. Pero yo me acuerdo que era impresionante, porque yo he visto en YouTube y todo eso peleas del campeón y que no lo tocaban. O sea, eso hombre, es... O sea, con eso pues, muy pocos boxeadores en el mundo. Le doy gracias a Dios, tocayo, gracias, eres muy generoso con tus palabras. Le doy gracias a Dios que tuve un gran maestro en la técnica del boxeo. Era Arturo El Cuyo Hernández, de ahí de Juanacatlán, Jalisco. A 15, 20 minutos de Guadalajara vivía, nació este gran hombre que hizo muchos campeones mundiales mexicanos y con él aprendí la técnica. El boxeo es el arte de golpear y no dejarse, nos decía diario. Nunca me rompieron el tabique de la nariz, gracias a Dios, por la técnica que no me dejaba pegar. Y duré pues 28 años en el boxeo. Duré 12 años como campeón del mundo, gracias a Dios, y que tuve las personas idóneas para llevar mi carrera, ¿no? Pero era un espectáculo, de veras, ver las gracias peleas. Porque, bueno, a contrario, por ejemplo, de otros grandes campeones, Julio César, a Julio César le pegaban, pero él su virtud era que resistía mucho, ¿no? Ha sido el mejor boxeador mexicano, yo creo, y es un peleador al que todos lo admiramos porque era muy fuerte, como dices. Mucha resistencia. Mucha resistencia, nació fuerte.
él nació en Sonora, Ciudad Obregón, y se crió en Sinaloa, pero yo creo que ha sido el peleador más grande que yo he visto sobre un ring. Sí, un tremendo boxeador. Fíjate que yo conocí un gran boxeador, también se llama Miguel Canto, ¿te acuerdas? Yucateco, claro, que también nadie lo tocaba. Muy amigo del maestro Manzanero. Sí, claro que sí. Bueno, sí, tenía un hotel allí en Cancún, se llama Hotel Canto, ¿te acuerdas? Sí. Tú eres un experto, yo no, pero el último boxeador que no tocaron o que no tocaban mucho era a Mayweather, que pues sabía que se quitaba. Sí, claro, para mí hoy por hoy es el mejor boxeador. Ya se está retirando, ya casi se retiró, pero él practicaba mucho ese arte de golpear y no dejarse, porque son golpes que van al cerebro, a la cabeza. Es una profesión muy fuerte. Pero aparte tienes tú eres un gran ejemplo de deportista mexicano y mundial, yo creo, porque muchos boxeadores terminan en la ruina, terminan alcoholizados, terminan con muchos problemas a causa de muchos amigos malos. Él es un hombre saludable. Gracias. Es un ser humano extraordinario. Además, hoy por hoy predica con el ejemplo, porque con esa disciplina de campeón. Y yo creo que esos ejemplos son los que nutren a las nuevas generaciones. Y es un honor tener aquí al campeón. Un aplauso fuerte, por favor, para el Oye, directo. Campeón, te vamos a tener aquí platicando de muchas cosas. Vale. Pero ¿cuál quisieras que te tocara, o que cantara el maestro Nájar? Que toque el piano el maestro Nájar. ¿Cuál, maestro? ¿Cuál está, ya está, ya está. ¿Cómo fue de Benny Moré? Oh, saludos. ¿Qué es en re? ¿Quieres cantar? No, yo te escucho. ¿Sí? Sí, maestro. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó. Ya extrañaba ese piano. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Y se van a cantar todo el mundo, Venga, maestro. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus labios o tu voz. O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé. Exactamente. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. ¡Eso es todo! O tu boca. Fueron tus manos o tu voz. O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé. No sé decirte cómo fue. Explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré, me enamoré. Estoy temblando, ¿no? Dígale muy bien, hombre, dice que y está temblando. Y también fue invicto cantando. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que se pone más nervioso ahorita que cuando se iba a romper la torre. Claro. Pero mira, ya sacaste la primera.
Y aquí vamos a estar cantando todo el mundo, así que... Sí, qué rico. Ese arma así, todo el rollo. Esa es la bohemia, pues. Yo tengo estar una, en casa, yo tengo una pregunta para Miriam. ¿Para mí? Para Miriam. Ah, perdón. Oye, Miriam, obviamente eres una cantante maravillosa con una voz espectacular. Y te hemos escuchado cantar ranchero, ahorita bolero, pero ¿en qué momento tu carrera agarró como ese rumbo hacia la música que cantas hoy? ¿Fue porque escuchaste canciones? ¿Fue porque tú lo pediste? ¿Alguien dijo, tienes que cantar este tipo de canciones? ¿Cómo fue? Bueno, yo estudié, soy licenciada en comercio internacional. Okay. Y mientras estuve estudiando la carrera, estuve en un grupo folclórico que se llama Estampas de México. Okay. Entonces, ahí empecé a viajar a otros países, a cantar pues, música ranchera. Y al ver que en otros países valoran tanto nuestra música, que lloran de escuchar el mariachi, entonces me contagiaron ese amor. Porque yo... siempre he sido como, me encanta México y me encanta todo lo que tenemos en el país, pero ellos me contagiaron el amor que le tienen a la música mexicana. O sea, el ver cómo reaccionaban, para mí fue como, ¡ay, qué bonito! Entonces cada vez cantaba lo ranchero con más ganas, o sea, con más gusto y con más sentimiento. Después de que terminé la carrera, me fui a estudiar a Barcelona, al Conservatorio del Liceo, música moderna como gospel, jazz, pero para pagarme esa escuela empecé a trabajar con un mariachi. Entonces empecé a hacer conciertos en galerías de arte rancheros, así como acústico ranchero. Un amigo cineasta me hizo un video grabando, cantando música ranchera. Lo vio un productor en Los Ángeles y me grabó mi primer disco ranchero. ¡Mira! Wow. ¡Ay, qué padre! Y así fue mi historia. Y cómo fue que empecé a cantar música mexicana. ¡Qué bonito! Pues échate otra de una vez. ¡Otra! Sí. ¡Otra! Sí. Sí. Al campeón. Campeón. ¿Qué es paisano tuyo? ¡Campeón! Pues le voy a cantar una canción muy bonita. Y es exactamente la canción que viene en ese primer disco. Y es la canción del video que hice en Barcelona, que me grabaron y por el que hice ese disco, que se llama No renunciaré. Esta canción la hicimos con mariachi. Y ahora, bueno, la voy a cantar con los maestros. Piratas del bolero. Piratas del bolero. En esta, en versión más bolerito, más bonito. Se llama No renunciaré. Venga de ahí. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar tus penas por mis alegrías, y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa paz que tú me das si estoy a oscuras, a cambiar en pie el camino de la duda y a soñar juntos los dos de madrugada. De madrugada.
que va por ahí perdida. Y sin ti no tendría sentido mi vida. Con que tú me haces querer. ¡Qué chulada! ¡Qué barba! Oye, ¿quién cantaba esa canción? Estábamos ahorita. Lolita Flores. Es la que dijiste. La hija de la faraona. Oye, por cierto, les voy a contar otra cosa. Era tu madrina. Yo grabé con Lolita. Su madrina. Ay, eso sí me da envidia. Nájar, te voy a decir. Yo grabé con Lolita y me produjo ese disco del maestro Armando Manzanero. ¿Cuál grabaste, Carlos? Grabé la de una preciosa canción que se llama, ¿cuál, hijo? Porque no te acuerdas. Ahora te voy a acordar. Hay que buscarla porque los únicos ratos felices los paso contigo. En ti solamente he cifrado mi felicidad. Quisiera pasarme las horas, los meses y los años, sabiendo que ese amor tan nuestro no tiene final. Qué bonita canción. Preciosa. Esta canción está en plataformas, maestro. O sea, este material. Fíjate que tiene, es el único ¿lo disco que sí lo puedes comprar en Mercado Libre? Ajá. Porque ¿no está en las plataformas? No está. Esto no viene de porque mis sueños toman sol. ¿En ese disco? En ese disco. Ah, ese te lo hizo Manzanero, ¿no? El maestro Manzanero. Era un LP. Uf. Me dio 7 temas inéditos. Pues hay que subirlo a las plataformas porque debe ser una joya de disco. Oigan, ¿verdad? Dos cantantes aquí de música mexicana y que hagan un dueto. ¿Por qué no cantan algo? Yo estoy metiéndome aquí, pero que ustedes canten una canción así. Sí, hay que hacer un concierto. Mientras se ponen de acuerdo, voy a presentar a la chef Lore Lore de Manjar. Órale. Vamos a comer. Órale. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Ya dio hambre! Vamos a comer muy rico, campeón. Lore, 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 Lore. Bienvenida, hola, Lore, a tu casa, Manjar Coyoacán. ¿Qué trajeron estas delicias? Oye, nos invaden los jaliscienses. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Oye, pues, ¿por qué será, oye? Y a mucha honra, señor. No. Pero además no cualquier jalisciense. Claro, no. Hasta eso. Rico, huele esto delicioso. Yo presiento que tiene gracias. Esa receta de pesto. ¿Qué traes, preciosa? No, gracias. Se me lo quedo yo. A ver, acá. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias. Son unas tapitas de pesto. Sí, claro, todo. Cómelo, pruébalo. Es albahaca. Tiene salmón, queso Filadelfia, albahaca, pesto. ¿Qué tal está? ¿Les gustó? Además, fíjate que desde que iba llegando, ese pesto, tu receta de pesto que es deliciosa. Sí, mi hijo, no se compara. Por ejemplo, si tenemos una fiesta, si tenemos una boda, un divorcio, alguna cosa, tú puedes llevar. Algo que festejar, querida Rosy. Claro que sí, nosotros podemos hacerles su servicio de banquete, bocadillos, lo que gusten y celebramos con ustedes todo. Claro que sí. Y dinos, por favor, chef. Claro, Rosy. ¿A dónde está nuestro manjar? Estamos en Avenida México 215, Colonia del Carmen, Coyoacán, frente a los viveros de Coyoacán. ¿Los horarios de servicio? Estamos de miércoles a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, querida Rosy. Qué rico, así que ojalá que gracias, se den la oportunidad. Gracias. ¿Qué tal estuvo esto? Delicioso. Yo soy amante del pesto y está espectacular. Es que ya tiene una receta de pesto. Ya vi, y además tienen un buen campeonato. Mañana, licenciado, vete a desayunar al manjar. Con maestro Nájar invitamos al campeón a todos. Ya se armó la fiesta y la comida sabrosa. A todos los esperamos para consentirlos. Claro que sí, muchas gracias y síguense divirtiendo. Claro que sí. Gracias. Gracias, chef. Gracias, chef. Un aplauso para los chefs. Está divino. Gracias. Yo me lo devoré. Gracias.
me perdonan, ¿verdad? Lore, Lore, Lore. Ay, me regalas una. Es que Ricardo me hace reír mucho, no sé por qué. Es Richie, que es muy carismático. Es que regálame esa servilleta. Pero es que me dice muy linda Miriam, dice, oye, no me quedó nada aquí del peso. Sí. Entonces le estaba yo. Porque estaba muy bueno, pero vaya a quedar pendiente. Que no. Poquito, que no nos hagan cruzo. Que no nos hagan cruzo. Tomen asiento, damas, por favor. Señoritas. Maestro Nájar, por favor. Gracias. Gracias. Mira, maestro Nájar, mira la melodía que te está tocando. No, pero maestro Nájar quiere cantar. Sí. ¿Yo? ¿Qué, sí. ¿Qué nos va a cantar el maestro? No, mira esa. Una que le gusta al maestro Finito. Ah, ¿cómo ve, Ricardo? ¿Cuál, maestro? Mía. Ay, qué bonita canción. ¿Te acuerdas? Aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Eso. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca lo olvides, sigue siendo mía, mía. Porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de buscarme, hasta tú misma dirás que eres mía, mía. Aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca lo olvides, sigue siendo mía. Venga. Sí, siempre mía. Mira, hermano Manzanero. Ahí era la época celoso del maestro Manzanero. Qué bonita canción. Aparte, de posesivo. Les quiero platicar. Nunca se le quitó. Aparte, algo del Prestige. Le voy a preguntar. No, no es cierto. Ah, sí. Oye, en cada capítulo nos tienes que contar algo del Prestige. ¿Tú fuiste al Prestige alguna vez? Sí, recuerdo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que existió un Prestige? Nomás le decimos así. Como estamos jóvenes, aquí estaba. Exactamente. En el sur. ¿Quién fue al Prestige aquí? Ah, no, pues ya fue todo el mundo. Todo el mundo. Ochentero, noventero. Pues es que era el Prestige. Y tú eras el embajador del Prestige. Noventero, porque acaba de nacer mi hijo. Todavía. ¿Eh? Todavía lo sigue siendo. Lo sigue siendo. ¿Qué? Tú eras el embajador de Prestige. O sea, lo que quiero decir es que tú eras. No, es todavía. Bueno, ya sí. Es. Ya no. Pero existe. En ese momento que existía el lugar, era el titular de ese bar tan especial. Era como el anfitrión, ¿no? Es que a mí me contrataron Televisa, que lo manejaba. El Caimán, exactamente. No, para. Pues yo abrir ese lugar y yo invitaba a mis cuates. Entonces me decían, ¿a quién ahora? Pues a Lila Denek. ¿A quién más? Yo conocí a Gilberto Glés y me lo traje para acá. Ah, mi paisano. Yo conocí a Carlos Eduardo Rico y también me lo traje para acá. Después ya llegó Lila Denek, Manuela Torres. Manuela. María del Sol. Yo estuve 6 años ahí y al tercer año llega el Coque, me iba a beber mucho. Y entonces me dijo, ¿por qué nunca trabajamos juntos? Entonces lo metí ahí a cantar conmigo. Y ya nos quedamos él y yo 3 años hasta que hicimos el premier. Es cuando llegó Maradona, que no me creen. Ya te creemos, sí te creemos, yo sí te creo. Julio César estuvo ahí con nosotros, sí, en ese camerino. ¿Cómo no? Precisamente porque es compadre de Coque. Y entonces después pues, nos llevó a su departamento aquí. Y a mí Coque me tendió una, el ángel. Sí, me tendió una trampa porque me dijo, vete con mi compadre, yo te los alcanzo. ¿Cuál? Llegamos allá a las 6 de la mañana, cerró la reja y dijo, de aquí no sale nadie. Y dije, nada. ¿De veras? ¿Eras? Así era Julio. No, entonces le dije, oye, campeón, no seas gacho. Mira, yo la neta traigo a mi tío que ya estaba grande, que siempre me acompañaba.
déjame ir, ¿no? Y eran las 7 de la mañana. ¿Qué estás haciendo ya ahorita aquí? ¿Pero qué hacían ahí hasta las...? No, no preguntes. Eso no se dice. No preguntes. No sé, pero llegaron unas amigas de él que eran muy feas. Oye. Muy mal hechas. ¡Saludos, campeón! ¡Que te quiero tanto, caray! Y aquí está Martita, ¿eh? Ahorita que han cantado canciones de compositores extraordinarios mexicanos, yo les quiero cantar una canción, compadre. A ver si ay, me das sí, de por oportunidad. Favor, por favor. ¿Te gusta, sí, cantar? Sí, ¿te gusta cantar o no? Sí, con los piratas del bolero. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Venga.